Saludos, para mí es un placer estar aquí. Hace ratito que no veía a mi hermano. En el eco de un tambor. Andy Montañez, bueno. Un placer estar aquí nuevamente en el Perú. Hace como más o menos un año que estuvimos. Nos fue muy bien. La gente de Perú siempre nos ha apoyado maravillosamente. No solamente acá, sino que cuando vamos allá en Estados Unidos es... Y estar en una actividad como la que vamos a estar con, rindiendo homenaje a nuestro maestro y querido compatriota Andy Montañez, para mí es maravilloso, junto con el hermanito Jerry Rivera, que está llegando, hubo problemas con los vuelos, ¿verdad, Andy? Sí, los vuelos está por llegar. Pero es un placer estar aquí. Nos confirmaron que Jerry está llegando a las 3 de la tarde, está confirmado, ya tuvo un retraso en el vuelo, pero está llegando a las 3 de la tarde. Sigue, Eddie. Adelante. No, simplemente que para mí es un placer estar aquí, definitivamente, y estamos aquí a las órdenes para con ustedes. No sé si hay alguna pregunta. Señor Montañez, bienvenido a Perú. Gracias. Con su hijo. Quería manifestarle una inquietud respecto a los nuevos valores de la música salsa. Como que está usted, está Jerry, están muchos hilos que están siempre repitiendo, pero no vemos nuevas voces. Hay grupos nuevos, hay un grupo que se llama NG2 en Puerto Rico, que están los hijos de Jerry Rivas de Gran Combo. Está siglo XXI, está NG2 también. O sea, hay muchachos jóvenes que están haciendo la salsa. De repente no se ve con tanto auge, pero tienen posición. A lo mejor no han entrado mucho aquí, pero sí hay esperanza. Yo digo que la salsa, esa es mi opinión muy personal, la salsa no es un género, es como un denominador común. Porque antes tú tocabas guaguancó, le decían guaguancó, ahora cantas guaguancó y le dicen salsa. Y la salsa yo lo he visto declinar con nuevos ritmos, como cuando vino el chingalín, el ugalú para los 60, el patapata de Miriam Makeba, y el reggaetón, el rock, pero la salsa no va a morir nunca. Yo creo que la salsa va a permanecer por siempre, con altas y bajas. Maestro, robando un poquito la ocasión, hay un temita, usted habló de los hijos, que es que mi figura. Quisiéramos que nos comente un poquito de esa canción, que va en relación padre-hijo-artista, ¿no? Sí. Antes que nada, quiero decirle un secreto, no me lo diga nadie. Cuando el accidente mío cumplí los 70 años en el hospital, son 70 los que tengo, no son 98 como Luco, son 70. Pues es mi figura, lo escribió el maestro Tite Curé Alonso, lo escribió para mi hijo, para Tito y para mí. Y es mi figura, porque hay que tener cuidado con el señor que está aquí. Y que siempre que vamos a los lugares que de verdad saben de salsa, porque yo entiendo que en Perú la gente sabe de salsa, la gente sabe qué trompetista tocó. Algunas veces me encuentro por la calle, y esa canción de Tite Curé, ver la reacción de ese público, de por ejemplo, de aquí de Perú,